Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y les traigo un nuevo video para el canal, que esta vez es de PKXD. Y chicos, el día de hoy les voy a contar por qué casi no les había traído, o más bien por qué les había dejado de traer PK. Y me está costando mucho trabajo acostumbrarme de nuevo. Y es que, la verdad, yo, como les dije al inicio, lo estaba jugando de un emulador. Y pues en el emulador me dejó de funcionar, pero por fin conseguí una nueva forma de poder traérselos de vuelta, ya que les dije que este juego a mí me encantaba. Y les voy a mostrar las nuevas cositas que tengo, porque esta ropa yo no la tenía. Ustedes me vieron con, creo que con la ropa de rana la última vez, o era con la ropa de Hello Kitty. A ver, vamos a ver acá, a ver acá. Este es el pelo que me dejé la última vez. Me vieron con la ropa de Hello Kitty. Y ahora tengo esta ropita de panda. Ah, por cierto, chicos, he estado viendo que hay pegatinas. Y por más que me metí aquí, me aparecían y eso. Y les quiero decir que la razón por la que yo no entraba aquí a PK era porque se me dejó de funcionar ahí donde yo grababa. En el emulador, ahí me dijo, ya no, este juego ya no lo quiero. Y como yo le di a guardar y todo eso, pero la contraseña no la recordaba, pues no podía entrar a mi cuenta. Así que les tuve que mandar un correo a los de PK para poder recuperar mi cuenta. La verdad es que tardaron un montón en contestarme. Y cuando por fin pude entrar, se me hacía todo raro, todo diferente. Así que dije, pues les enseño todo lo nuevo que, bueno, nuevo para mí, pero para ustedes no. Y ya me sentía yo, ay, le cambiaron la cuenta le cambiaron la contraseña a mi cuenta, no la cuenta a mi contraseña. Y miren, chicos, de hecho ni siquiera pude entrar a casi a los de Pascua, porque les digo, se me hacía todo tan raro que ya es oficial. Usa un correo electrónico para vincular tu cuenta. Ah, sí. Eso ya la tengo, por eso es que pude recuperar mi cuenta de PK, chicos, porque yo dije, ya no hay forma de cómo recuperarla. Estuve enviando correos a los trabajadores de PK, yo creo que hasta los harté, y pues perdí el progreso de unas cositas. Espérenme, chicos, como les digo, es que me cuesta acostumbrarme a grabar de aquí PK, porque ya no es del emulador, y en la computadora también era muy difícil, pero pues me acostumbré, encontré la manera de acostumbrarme. Ya ven que yo estaba juntando las frutas esas que aparecen aquí en el mapa. Pues perdí el progreso. Y mi orcororrinco ya está más grande, mírenlo. Miren mi orcororrinco, ya está grande, ya no es una pelotita. Vamos a venir para acá porque creo que, sí, acá arriba está. Vamos a venir para acá. Y les voy a mostrar que pues ya sale que abrí una caja, pero realmente yo no la abrí. ¿Quién sabe qué pasó cuando mi cuenta estaba así? Vamos a darle aquí. Miren, chicos, salen 2 de 5 y a mí la verdad es que me faltaba solamente uno para abrirlo. Así que vamos a venir para acá y vamos a darle en aceptar. Y creo que esa... No, ya me había asustado. Dije, no, esa niña me los va a robar. Pero no, fue buena persona y no se los robó. Ok, vamos a darle aquí. Y vamos a venir por acá. ¡No, otras llaves! ¡Son míos! ¡Son míos! Que perdí todo mi... ¿Cómo se le dice? Mi progreso. Lo perdí por descuidada, supongo. Pero es que no sé. Yo tenía bien mi contraseña y todo y ya no pude entrar. Me decía que no, qué error. Y pues así. Ok. Y yo la verdad es que quería ver qué vienen esas cajitas, porque yo nunca he abierto unas cajitas de esas. Vamos a poner esto de aquí. Ok. Y vamos por acá. Y ya las tengo todas esas completadas. Me faltan las piñas y esas vallitas que se consiguen de los árboles. Parecen naranjas y estas sí son piñas. Me faltan cinco y aquí hay... Aquí hay, no me ganes, chica, no me ganes. Yo las quiero, son todas mías. Me falta acá. Yo creo que con estas ya lo completo. Es que me pasé un árbol. A ver, y nos queda todavía tiempo. ¡Listo! Lo hemos conseguido también. Voy a ir al arcade porque ya aprendí a jugar. Ya aprendí a jugar en el arcade. Y mi mascota casi sube a nivel. Vamos a recibir esto.
Y tenemos moneditas. Ah, por cierto, chicos, yo aquí en la tienda, creo que aquí, aquí miré unas cositas que fue de la actualización que salió hace poco. Y pues yo no lo tengo, así que me lo voy a comprar. ¡Qué bonito! Esta es una lámpara. Esta es una alfombra. Eso parece una cama o una estrella, no lo sé. Eso es para las cortinas. Pues se supone que ya me lo compré. Así que vamos a ir aquí. Hace rato también me compré unas cositas, pero no me acuerdo si ya me aparecen o no. A ver, vamos a irnos a sombreros. ¡Sí! ¡Miren, chicos! ¡Aquí está! Tengo una estrellita en la cabeza. Y aquí no hay nada. A ver, guantes, guantes, guantes. Tampoco hay guantes. Tengo los del pandita. No me dieron nada más. Lentes. Tengo los lentes también. Miren, que yo estaba usando los lentes del pandita. Pero no, estos de aquí se ven súper geniales. Pero pues nos vamos a dejar la estrellita y nos vamos a quedar así. Así que vamos a venir al arcade, porque ya extrañaba venir a jugar en este sitio. Y también vamos a comprarnos una mascota. Creo que primero nos vamos a comprar una mascota, porque yo quiero coleccionar todas las mascotas. Quiero hacer todo, ya que pues perdí mucho tiempo sin jugar. Y yo he visto que hay huevitos verdes, pelotitas verdes, y las estoy buscando. No sé si fue de un evento especial o qué pasó, pero yo he visto muchas pelotitas verdes, así como el orcorrorinco de lo que salió él ahí, pero no se ven por ningún lado. Son así como esta dorada que están viendo acá, pero pues del color verde. Y de aquí nada más se ha completado al perro. Y así vamos a comprarnos este de aquí, que cuesta 6,000 monedas. Y ahí va a estar hasta mañana, se va a abrir. Y el único que hemos hecho crecer, entre comillas, porque no recuerdo haberte hecho crecer, Orcorrorinco, fue a esa cosita de ahí, que la vestí de bruja. Según yo lo había dejado en modo pelotita, pero pues ya no está en modo pelotita. Ok, vamos a venir acá al arcade y vamos a jugar una partidita, porque en serio, chicos, les digo que ya extrañaba yo venir a jugar aquí. ¡Ya estamos en el arcade! ¡Qué bonito se ve! ¡Me encanta! También me dejaron en los comentarios que puedes comprar muebles por jugar aquí en el arcade. Y yo tengo 1,250 boletitos. Así que un día de estos voy a seguir juntando más. Y cuando juntemos lo suficiente, vamos a venir a comprar todos los muebles de aquí del arcade. Vamos a jugar este, que es mi juego favorito, de contar a las mascotitas. No hay nadie jugando, ¿verdad? ¡Quiero mi ticket! ¡Quiero jugar! ¡Yo quiero jugar! ¿Qué? Pues vamos a tener que esperar 12 segundos, chicos, en lo que empieza la partida. Bueno, chicos, aquí estamos. Dice que es una ronda difícil. Pues la verdad no le hallo forma de algo, pero tiene unos cuernitos de colores. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Díganme ustedes cuánto ven. Ya perdí la cuenta, pero pues le sigo le sigo aplastando, porque sí lo estoy viendo a todos. Espero no haberme equivocado. Ustedes dejen en los comentarios, sin hacer trampa, cuántos contaron. A ver si no me equivoqué. ¡Oh! ¡Sí me fue muy bien! Y tengo 100 boletitos. ¿Puedes juntar máximos 200 diario? Son poquitos tickets. Puedes juntar muy poquitos tickets diarios. Creo que deberían de poner que puedas conseguir más tickets. Bueno, esta va a ser nuestra última ronda, así que vamos a ver qué tal nos va. ¿Cuántos ves? Yo creo que esta va a ser... ¡Oh, miren! ¡Es un tiburón! ¡Qué bonito! ¡Yo quiero uno! Yo quiero conseguir un tiburón. Ok, esta es una ronda fácil, así que no hay que preocuparnos. Ok. Según yo le estoy dando bien. A ver ustedes, chicos, ¿cuánto cuentan? Yo creo que voy bien. No hagan trampa, recuerden, sin hacer trampa. A ver, vamos a ver si le atiné. Son 16. Ok, vamos a ver si no me equivoqué por uno. ¡No! Lo hago perfecto. Este, chicos, es mi juego favorito de todo PKXD. Y no he probado otros, así que debería de probar otros juegos. Vamos a que me den mis premios. Yo quiero mis tickets ya. Y mi mascota crece. Casi,
casi crece por completo. Pero bueno, ya hemos conseguido mucho avance en este juego. Bueno, solamente les he explicado por qué no he podido jugar. Pero pronto Carola estará jugando conmigo a P.E.K.K.A. ya que ella por fin se ha animado a jugarlo. Así que chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen muchos likes si quieren más videos de P.E.K.K.A. XD. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.